Este va a ser un video muy difícil de grabar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Y digo que va a ser difícil porque siempre los tops son muy complicados. Siempre hay personas que después me dicen, se te olvidó esta figura o yo no estoy de acuerdo, esta no valía la pena estar ahí. Así es que, ay, amigos, estos son las 7 mejores minifiguras, las 7 mejores armaduras de Iron Man. Obviamente todo desde mi opinión, desde mi perspectiva. Y debo aclarar los factores que tomé en cuenta para poner las siguientes figuras. Obviamente me voy a basar en lo chulas, lo hermosas que son, porque es un top. Obviamente queremos lo mejor de lo mejor, pero el otro factor que va a entrar en juego es su valor coleccionable. Qué tan raras son, qué tan difíciles de conseguir, qué tan buscadas se han vuelto por los coleccionistas. Así es que sumando la belleza y la rareza es que les traigo este top. Antes de ir a ello, recuerden suscribirse, activar la campanita, me ayudan un chorro. Y si quieren más contenido de Lego me pueden seguir en mi Instagram. Va a estar complicado, pero a ver qué tal. Vámonos con el top 7 de figuras de Lego Iron Man. Ok, antes de iniciar, mención especial de 4 figuras que me gustan mucho y no alcanzaron a entrar al top, pero estas también están bastante, bastante cool. Vamos a iniciar con la 7ª mejor minifigura. Y ya estarán pensando, Rafa, las que nos acabas de mostrar están más chidas que este Iron Man, ¿por qué lo pusiste? Pues recuerdan que les dije que iba a tomar 2 factores a consideración. Sí, belleza estética, pero también valor coleccionable. Y adivinen qué, esta es la única minifigura incluida en el set más grande de la historia de Lego Marvel hasta la fecha, el Hulkbuster. Así es que obviamente tiene que estar aquí, tiene un valor altamente coleccionable. Probablemente en 2, 3 años o cuando retiren el Hulkbuster de tiendas va a dispararse su precio por los cielos. Está feita, yo lo sé, está muy sencilla, yo lo sé, pero va a ser altamente coleccionable justo porque es la única figura de un set muy, muy costoso. Yo le puse de customización esta patita, realmente trae patitas negras lisas, pero ahí les paso el tip, bastante fácil de customizar y ya le da como un alzadón a la figura. Sí está feita, sí está sencilla, pero pues está aquí en el top porque sin duda alguna su precio subirá en un futuro. 6º lugar para la figura de Rescue morada. Esta es Pepper Potts, no es Tony, pero pues es una armadura Iron Man. Ahora, ¿por qué me gusta tanto? Porque trae estos detallitos de las alitas con sticker atrás, sticker adelante, los propulsores. Creo que el casco funciona muy bien en esta minifigura. Hay que decirlo, ese casquito de una pieza es difícil que le quede bien a las figuras y aquí luce bastante, bastante bien. Es una figura muy buscada porque venía un set de Endgame bastante feito y esta era la más chula y todos quieren tener sus colecciones completas de Iron Man, de armaduras. Difícil de conseguir, está bastante cool. Creo que es la mejor figura de Pepper y sí se lleva de calle a muchas otras armaduras de Iron Man. Así que es que creo que es una digna perteneciente al 6º lugar, bastante chula. Si tú tienes la oportunidad de tenerla, te la recomiendo. Aún sin sus alitas vale bastante la pena, pero si la tienes completa, hermano, hermana, tienes una figura bastante, bastante chula que se va a volver muy buscada con el pasar de los años. Y aquí vamos con la primera de 2 armaduras que van a salir de War Machine. A ver amigos, hay muchas, de hecho muchos estarán pensando en el Iron Patriot, pero siento que al Iron Patriot le falta detalle a comparación de este. Esta figura trae detallitos en las partes laterales y además hay que decirlo, tiene un alto valor coleccionable porque era figura exclusiva del pack del Bricktober del ya extinto Toys R Us, así es que es difícil de conseguir, sumándole que es un torso exclusivo, patitas exclusivas, los detallitos de los brazos, el casco también está bastante chulo. Creo que es una figura bastante digna de estar en este top. Véanla nomás, se ve bastante imponente ese War Machine. Uy, aquí uno muy muy hermoso amigos, el Scuba Iron Man. De entrada a la pechera, es que está muy bonito, todo el molde que le pusieron lo hace ver imponente. El color verde está precioso, el reactor del pecho está bastante chulo, el casquito también por la parte de atrás, incluso esas pequeñas piececitas que le pusieron extras hace que se vea como una armadura pues más choncha, más poderosa. El casquito con los detallitos en dorado, esta es una gran, gran figura amigos, también bastante buscada, bastante cotizada. Creo que es una gran armadura porque además el torso también trae detalle, no crean que es como que ahí le van a poner una pechera, ya no se va a ver, para qué nos esmeramos. No, trae detalle de impresión en la parte de adelante, en la parte de atrás, e incluso así es una gran armadura, pero sumándola a la pechera, la neta, esta es una gran figura de Iron Man. Y aquí llegamos al top 3 con otra figura exclusiva del Bricktober. Oh sí, venía en el mismo set que el War Machine que acabamos de ver. Este Tony Stark de Infinity War está muy, muy, muy hermoso. Me hubiese encantado que trajera los lentes, pero miren, se las perdono. Y en
impresión en los bracitos, el detalle del suéter. O sea, no crean que es una piececita así lisa, no, podemos ahí ver cómo con la luz reflejan como que las manchitas, una expresión exclusiva de la figura, así como que sorprendido de que, ¿qué pasó? ¿Están viniendo los aliens? ¿Qué onda? ¿Qué show? Los bracitos, insisto, están muy bonitos. Es una gran versión de Tony Stark. De hecho, es la mejor versión de Tony Stark a mi gusto. Hay otras clásicas como el Tony Stark con el reactor en el pecho, el destruido, el de Avengers 1 y lo que quieras, pero no, este ya de nanotecnología sí está bastante superior por los detallitos, por lo raro, por lo exclusivo de que venían en el Bricktober. La neta, la mejor figura de Tony a mi gusto. Y aquí tal vez muchos no esperaban verla, me voy a deshacer en elogios para esta figura porque la considero una de las GOT. Es una figura que, por desgracia o por fortuna, no lo sé, tiene dos variantes donde lo único que cambian son los accesorios. En este caso, esta es la figura del Eli Carrier y creo que es el mejor War Machine que se ha hecho hasta la fecha. A ver, War Machine es una figura que su nombre lo dice, máquina de guerra, debe tener un chorro de armamento, un chorro de arsenal, un chorro de pistolas para hacer sus palazos, ir a guerra básicamente, y esta figura lo cumple. Podemos ver que trae los dos puñitos, que lo cumple los propulsores, vean, es que nada más, incluso los propulsores ahí con los detallitos ahí de las piezas impresas, pistolas, metralletas por todos lados. Este War Machine está armado hasta los dientes. Me hubiese encantado que trajera detalles laterales en los brazos, de verdad está siendo infravalorada por la cantidad de variantes que tiene, pero es que vean, hasta en la carita ahí viene como que viene hablando con su asistente personal Rhodey, todos los detallitos, las... es que no, esta figura sí me gusta mucho. Creo que en unos años cuando volteen a ver algunas figuras y empiecen a hacer... creo que en unos años cuando nuevos coleccionistas lleguen y quieran las figuras de Iron Man juntar todas las armaduras, conseguir esta va a ser un problemón, sobre todo con estas piececitas de así completa con todo este armamento. Tal vez consigan las otras, pero esta así toda ponchada, la neta es un digno, digno ocupante del puesto número 2. Pero para sorpresa de absolutamente nadie, la mejor minifigura es y probablemente siempre sea el Silver Centurion. Vean nada más qué chulada de armadura. Obviamente me en una poliva, esta figura te la daban gratis, amigos. ¿Cómo les explico? Lo he dicho en muchos videos, las figuras que les dan gratis en polybags tienden a volverse las más raras y las más buscadas, y vean nada más, esta no es la excepción, bastante costosilla, está bastante, bastante hermosa, la hemos analizado muchas veces, ha aparecido en muchos tops, pero es que vean nada más, o sea, bracitos con doble impresión, o sea, gris y rojo, pero no solo eso, impresión lateral en el mismo brazo, impresión lateral en las patitas, impresión en la parte de la armadura. Esta figura, el reactor, la pieza del reactor está sumamente hermosa. Esta no solo es la mejor de Iron Man, sino que para muchos aceptaría que dijeran que es la mejor de todo Lego Marvel. A mi gusto es top 3 de toda la historia de Lego Marvel, pero es que vean nada más qué hermoso, porque no solo es la parte del pecho y todo eso, sino que si le quitas el pecho, como pasó con el Scuba, también trae detalles abajo y trae una expresión exclusiva de Tony Stark, donde se ve que acaba de ir a pelear, traje ahí un moretoncito de que la batalla estuvo bastante fuerte, incluso trae impresión en la parte de atrás del torso, se ve muy bella con o sin la armadura. Es una figura que vale mucho la pena, la armadura más buscada por coleccionistas, la más rara, la más detallada, esta sí es un súper súper digno número uno, o sea, es la más chula, es la más rara, es la más buscada, es la más costosa, es la más todo, esto es lo mejor de lo mejor. Si solo puedes tener una armadura de Iron Man y está en tus posibilidades, neta ve por esta, no te vas a arrepentir. Si tienes más chance de tener las otras, súper cool, pero si solo puedes elegir una que dices, minifix, voy a ahorrar mi dinero por mucho tiempo para conseguir la mejor minifigura de Iron Man, hermano, hermana, créeme, es esta. Ve nada más qué chulada, me deshago en elogios, la neta, muy cumplidora, un gran, gran número uno, mi favorita de la colección de Iron Man, de mis favoritas de Marvel, el detalle, todo, todo esta figura, ya lo dije, lo sigo repitiendo, es hermosa, la mejor de todas. Ay, amigos, ¿cómo lo vieron? A ver, es un top complicado de hacer, como les decía al inicio, no creo que nadie ponga el Silver Centurion abajo de su top 3, porque oigan, es hermoso, es el mejor a mi gusto, ya lo dije, podemos estar un poco distintos o podemos diferir en cuanto a las primeras del top, sobre todo con el del Hulkbuster, pero es que repito, amigos, no lo quise sacar del top porque va a ser la más rara, de las más buscadas en un futuro, y pues es una parte a considerar cuando haces un top. Por favor, dime tú cuál quitarías, cuál pondrías, y dime el por qué, porque también está chido decir como, ¿sabes qué, Minifix? Esta te faltó, yo quitaría, no sé,
dice, la Pepper Potts para poner esta, porque también es rara, sale en tal set, está muy limitada, está muy buscada, lo que sea, por favor, dime cuál pondrías, cuál quitabas. Me gustó mucho hacer este video, creo que se nota, pero es que así es muy complicado, porque yo quisiera ponerlas todas, pero no puedo hacer un top 50, porque entonces no tendría mucho sentido. En fin, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Me ayuda un chorro si van y me siguen por allá. Yo por hoy me despido, pero nos vemos en unos días en un próximo video. Hasta pronto.